Tantos lugares del mundo, a Tetuán se llega por vía aérea. El aparato que ha cruzado el estrecho se posa en territorio marroquí. Entre los viajeros que descienden de la aeronave, hay un hombre que va hacia un nuevo destino. Sale del aeródromo a la busca de quien le dé una orientación exacta. El morito se le ofrece como maletero. Sabe muy bien el sitio hacia donde este hombre se encamina. Ya están frente a Rifia, cuartel de la Legión Heroica, que tan gloriosos hechos de armas asocia a su nombre, centro y escuela del valor del espíritu castrense y de la más apuesta marcialidad. La última moneda a cara o cruz. El morito gana. El primer requisito para el que desea entrar a formar parte de este heroico cuerpo es el de la afiliación. En Marruecos, Diario de una Bandera, escribió Franco acerca de los futuros soldados. La legión les abre sus puertas, les ofrece olvido, honores, gloria. Se enorgullecerán de ser legionarios, podrán ganar galones y alcanzar estrellas. Pero a cambio de esto, los sacrificios han de ser constantes. Serán para ellos los puestos más duros y de más peligro. Después del reconocimiento médico, la entrega del equipo. Le cae bien el airoso gorrillo legionario, el que tantas veces dibujó su silueta altiva entre el fragor de las batallas. Algo se le ha caído al suelo. Es una fotografía. Al hacerla pedazos, como un símbolo, rompe con el pasado. La instrucción comienza. En la explanada, el pelotón. Nunca olvidarán estas primeras nociones. En el periodo de instrucción, los ejercicios de tiro, el lanzamiento de bombas de mano, los asaltos. Brincan desde una altura de 5 metros. Siempre el arrojo legionario es la suprema característica de su marcialidad. Terminados los ejercicios, regresan a la compañía y dejan los fusiles en el armero. La novela de la legión empieza a tejerse. La vida reúne en sus filas a hombres tan distintos que, perdidos en el mundo, aquí se unen y relacionan.
bajo las banderas de la Legión se sienten caballeros. El morito amigo se brinda para enseñarle el recorrido pintoresco de Tetuán. El barrio moro le ofrece su color y su misterio. En el minarete de la mezquita, el muezín recita versículos del Corán. En Rifien se halla el mausoleo de los caídos. El teniente coronel Valenzuela y el capitán Arredondo figuran entre los primeros héroes. El museo conserva testimonios ejemplares. El fundador Millán Astray y Franco, que antes de ser caudillo de España, fue mantenedor y organizador de la Legión Gloriosa. Otros documentos gráficos que evocan también hechos de armas inolvidables. El retrato dedicado, que tiene ya el valor de un preciado documento histórico. Nos ponemos en contacto con figuras de acusados caracteres. Cada uno de estos hombres guarda dentro una larga historia, pero aquí no son sino soldados que visten el honroso uniforme. No cabe duda de que en los momentos de ocio son también buenos jugadores de naipes. El brazo desnudo es a veces el más caprichoso muestrario de los tatuajes. Una copa en el mostrador, mientras afuera se cierran las sombras de la noche, que son a veces también negras nubes de recuerdos. El toque vibra en el aire. Es la potente llamada del clarín marcial al que todos acuden con presteza. Inician la marcha para el desarrollo de un supuesto táctico. Máquinas automáticas. El supuesto comienza. Se suceden las explosiones. El olor de la pólvora se expande en el aire. En el credo legionario figuran el espíritu de compañerismo y el de amistad, el de unión y socorro, el de marcha, el de sufrimiento y dureza, el de acudir al fuego, el de disciplina y el de combate y el de la muerte. No se muere más que una vez, dice este credo. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde. Así avanzan a la conquista del objetivo, bien adiestrados en la táctica que carece de secretos para ellos.
La legión pedirá siempre, siempre, combatir sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años. Desde 1920, en que fue creado el cuerpo, los hechos de armas inolvidables se escriben en la historia de sus gloriosas banderas. Honor a los héroes, memoria eterna para los caídos. La bandera de la legión será la más gloriosa porque la teñirá la sangre de sus legionarios. El hombre que entró en la legión ostenta ya los galones de cabo. El morito, su acompañante, se ha transformado en el más feliz cornetín de órdenes. Cuando los legionarios desfilan, es el paso de la gloriosa infantería española, el de los tercios inolvidables, el que hace temblar la tierra. De su fundador, Millán Astray, la legión es y será siempre cifra y símbolo de supremo heroísmo.